¿Qué sucede cuando dejas un vehículo, un jet ski, con el tanque lleno de gasolina? Y por demasiado tiempo. Esto es lo que sucede. Todo lo que son plásticos se degradan al punto de despedazarse. Como pueden ver, se ha hecho una crema. Esto te daña los cables, todo lo que es plástico se destruye. Lo pueden ver ahí abajo. Esa es la otra parte de la toma de gasolina. Que esta es la falta, esta es la base del filtro de la gasolina. Aquí tengo la bomba. Esta bomba está pegada, no gira. Ese residuo está dentro del engrane y lo ha destruido. Esta es la otra parte del filtro de gasolina. Y no te venden sola esta pieza. Hay que ver qué adaptamos aquí para sacar adelante esto. Lo que están viendo es un Sea-Doo GTI 2007 con 60 horas. Lo peor que pueden hacer es dejarlos con el tanque lleno de gasolina, porque todo lo que hay, inyectores, en este caso aquí tengo los inyectores, todo eso se pega y no lo puedes echar a andar. Te da un código de falla en el tablero. En este caso el sensor está mal, la batería está mal, y para quitar esa bomba de gasolina necesitamos con un taladro cortar cuatro remaches. Lo pueden ver aquí, los remaches que lo fijan para poder sacar la bomba. Aquí vemos la placa de información del vehículo para más fácil. GTI SE. Y esta falla se repite, no importa si es 2020 o si es 1996. Cuando ustedes tienen el descuido de dejar el tanque lleno de gasolina sin algún aditivo o dejarlo más de 6 meses con el tanque lleno de gasolina, esto es lo que va a pasar. Oh, olvidé para qué había venido hacia aquí, miren. Voy a enseñarles cómo queda el tanque de gasolina. ¿Lo ven? Ahí abajo está lo que le falta al filtro, con mil y otros residuos ahí, miren. Entonces, hay que lavar ese tanque. Hay que lavar los inyectores, gasolina. El motor no está pegado, así que eso ya es ventaja. Voy a ver si podemos ver las horas. Sí, 51 horas. Marca falla de sensor, check engine, PO231. Otro problema que sucede cuando lo dejas con la llave puesta es este. Llamémosle llave por esto. El problema es que no tiene fuerza el plástico para sujetarla. Entonces, aún en el mismo uso, se cae. Así que, por más nuevo o viejo, las fallas siguen siendo las mismas. Y en este caso, error de propietario.